Cuando se comenzó con este trabajo, bueno, se contactaron conmigo para ver si lo podía colaborar en la parte del display, como decía él, en la parte visible del tablero. Bueno, a través ya una pequeña experiencia que he tenido en el año laboral en cuanto a mi profesión. Y bueno, nos pusimos a trabajar en ello. Hicimos una de las primeras cosas. Sabíamos que el equipo se iba a llamar Malvina, así que quisimos que esté representativo Territorio. el territorio de Malvinas, o sea, que sea visible. Y bueno, en realidad es un gran equipo que estuvo trabajando, así que bueno, fuimos contactándonos como se podía, pues no podíamos estar Claro, presentes. claro. Así que bueno, para que salga lo mejor posible, uno trabaja, bueno, junto con el resto del equipo para ver qué es lo que necesita, para armar la interfaz de usuario. Las teclas, cómo tienen que estar, lo que más corresponde, todo eso. En cuanto al material que se trabajó, o sea, lo que usa todo equipo, todo de primera marca, o sea, el panel está formado por un panel de PVC impreso, tiene partes termoformadas también para darle relieve al tacto de las teclas. Tiene muchas horas de trabajo y hicieron casi 20 presentadas, 19 en realidad presentadas, hasta que quedó la última, que quedó como definida, bueno, el virus, el COVID-19, quedó la opción 19, pero obviamente que previo a eso, de cada punto hubo un montón de ideas y modificaciones para, como te decía, buscar la mejor interfaz de usuario, que los botones no confundan a la vista, porque después esto lo Hay que usa. usarlo en la rapidez, en un lugar, digamos, Claro, inconste, lo puedo claro. usar, lo puede manejar una enfermera, bueno, o sea, tiene que ser Práctico. simple, práctico, como te decía, que no se confundan los botones o las indicaciones cuando se prende un LED, que no sea confuso. Entonces, bueno, trabajar lleva tiempo en eso, pensando todo eso en la parte productiva, porque a veces a lo mejor a la estética conviene una cosa, pero en cuanto a lo productivo no conviene o no se puede. Bueno. Por eso que, como decíamos, las opciones son muchas y las horas de trabajo también, bastante.